La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los capacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Acabo de leer del libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 y 5. Ahora quiero que vemos del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2, un versículo, hablando de la misma resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, que para el desprecio eterno. Sigo con la palabra de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Jesús dijo: viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Ahora vamos a oír del apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15. Versículo 20 dice: Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y en versículo 23 dijo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Hay 3 eventos incluidos en la primera resurrección: Cristo, las primicias, el arrebatamiento,
Cuando Cristo viene por la iglesia, los muertos resucitarán y lo que tenemos en la gran tribulación, lo que leímos en Apocalipsis capítulo 20. Estos tres eventos están incluidos en la primera resurrección. Para las personas que son bendecidos y santos, santificados por la sangre de Jesús, ellos no serán juzgados en el juicio del gran trono blanco con los muertos que resucitarán 1000 años después. Cristo ha tomado su lugar y llevado su juicio, y por eso no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, Romanos 8, el primer versículo. Ellos mismos serán jueces y también sacerdotes y gobernantes con Cristo durante el milenio. Hablamos del tribunal de Cristo. La palabra griega es bema, y era el nombre griego dado a los jueces o árbitros de los Juegos Olímpicos. Jueces deciden quién se va a premiar entre los participantes. Es su parte a premiar a los ganadores. En Romanos 14, versículo 10, dice: todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Bema, todos los cristianos estarán allí para que Cristo les dé su premio, su galardón. Y en podemos hablar de otras partes, segundo de Corintios 5, 10, donde también habla del tribunal de Cristo. Pudiéramos hablar de primero de Corintios 3, versículo 12 hasta 16, donde habla de edificar sobre el fundamento que es Cristo, que debemos tener cuidado cómo construimos. Entonces, el gran trono blanco es el juicio final de Apocalipsis 20, versículo 11 y hasta 15, cuando serán condenados los incrédulos pecadores como el último evento de este mundo. Y en este momento es cuando los antiguos cielos y mundo pasarán al olvido y entrará el cielo nuevo y la tierra nueva. Bien, hemos hablado de estas tres cosas en el programa pasado. Muy buenas tardes a todos. Ya sabéis que nos basamos en la Biblia en este estudio. Algunos pueden seguir los textos bíblicos porque tienen la Biblia en sus móviles, quizás. Puede escuchar el programa y a la vez buscar los textos bíblicos en su móvil. Ya nos hemos metido en algunas de las cosas más importantes en este estudio bíblico sobre la profecía. Hemos terminado la profecía del apóstol Pablo sobre la gente que existen en los últimos tiempos. Digo, existen en tiempo presente, porque vemos estas características entre la gente en el día de hoy. Y hemos visto la similitud con la de nuestros días. La gente misma es una señal importante también del último tiempo. Dando un pequeño resumen, hemos seguido lo que va a suceder durante la gran tribulación, terminando con la batalla de Armagedón. Al fin de la tribulación, hemos hablado de las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo. Acabo de citar un poco de lo que la Biblia tiene que decir sobre el tribunal de Cristo. Bema se llama en griego.
Hemos hablado del milenio en Apocalipsis 20 y continúa un poco más adelante con la profecía del gran trono blanco, el mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Como siempre, vamos interpretando todo literalmente. Hemos entrado en el estudio de algunas señales antes del fin, comparando el discurso de Jesús en Mateo capítulo 24 con el libro de los sellos en el libro de Apocalipsis. Este estudio no se basa solamente sobre fenómenos, sino sobre cosas que ocurren comúnmente en la sociedad de nuestros días y noticias que vemos en los televisores modernos. Pero tenemos mucho más que cubrir. No nos basaremos en un solo libro en la Biblia, sino intentaremos abarcar todo lo que la Biblia nos enseña sobre las últimas cosas. Estaremos metiendo pronto en el descubrimiento de una copia muy antigua del rollo de Isaías. Contiene muchas profecías del Mesías. Isaías escribió 700 años antes que Jesús vino al mundo. Y una copia de su libro fue escrito un poco antes, o más que un poco, puede ser hasta 3 siglos antes que Jesús nació. Hubo un tiempo cuando leímos de 3 capítulos de Isaías, era capítulo 2, 4 y 11, sobre el milenio. Isaías tenía mucho que decir sobre el primer advenimiento de Jesús. Habla de su ministerio, habla de su nacimiento, habla de su muerte, y no pocas veces, hablando de la obra de Jesús, combinaba profecía de su primer advenimiento con el segundo, porque Cristo va a volver. Hay profecías sorprendentes sobre el pueblo de Israel. Profecías se cumplen en el día de hoy. Bueno, amigos, vamos adelante. Y he dicho que vamos a varios, diversos libros en la palabra de Dios, empezando con los primeros libros, los que se llaman los libros de Moisés, el primer autor de libros en la palabra de Dios. Y él también era un profeta. Quisiera leer de Levítico, el tercer libro de Moisés, y vamos a capítulo 25, capítulo 25 y versículo 23. Es muy importante la entrada de Israel en la tierra prometida. La tierra prometida tenía mucho que ver con Israel desde el tiempo de su patriarca Abraham, porque a Abraham y a su hijo Isaac y a su nieto Jacob fueron entregados a ellos y sus descendientes después esa tierra. Pero aquí en versículo 20, capítulo 25, versículo 23, tenemos un asunto muy importante en cuanto de esta tierra. Es una tierra que Dios va a utilizar para que en ella se haga muchas cosas importantes. En verdad, las cosas más importantes que ha ocurrido en toda la historia humana. Allí, en esa tierra, nació Jesús, el Hijo de Dios. Cuando María recibió poder para concebir sin haber conocido hombre,
por el Espíritu Santo, ella recibió la semilla de el Hijo de Dios en su seno y dio luz a este nene que era Dios y el hombre a la vez, completamente Dios, que no faltaba nada de la divinidad, y completamente hombre, que no faltaba nada de la humanidad. Y se nació en la tierra prometida, en la ciudad de David, en Belén. Después leemos de un poco de su niñez en Nazaret. Leemos también cómo empezó su ministerio en Galilea y después también en Judea. Y después de su ministerio, de un juicio falso contra de él que le condenaba a la muerte de la crucifixión. Dando permiso Pilato, el gobernador romano, fue crucificado de la manera que los criminales fueron castigados por Roma en una cruz. Allí murió, pero murió haciendo la voluntad de su padre. Y la voluntad de su padre era salvar a su creación de la perdición. Jesús lo completó, lo hizo en la cruz. Murió, fue puesto en una tumba y el tercer día se levantó de los muertos. Resucitó allí en la tierra prometida y desde allí subió otra vez a su Padre en el cielo. Días después, el Espíritu Santo fue derramado sobre sus discípulos en Jerusalén también. Y desde allí empezó un trabajo que sigue hasta la fecha. El trabajo de anunciar el Evangelio a todo el mundo. Todo eso aconteció en la tierra prometida. Ahora vamos a leer Levítico 25, versículo 23. La tierra no se venderá, dijo Dios, a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Pero la tierra era de Dios. Es importante saber esto, para que veamos la voluntad de Dios en esa tierra, su tierra. Y con esos pensamientos, vamos al libro quinto de Moisés, que es Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, porque aquí vamos a ver profecías. Aún en estos libros de Moisés. Es el más antiguo escritor de las Escrituras. Famoso, no por su profecía quizás, pero por dar a Israel la ley. Fue el legislador de Israel. Pero era profeta y muy importante. Antes de entrar en la tierra prometida, Moisés habla a la segunda generación que salió de Egipto, los hijos de los adultos que salieron de Egipto. Ellos también habían visto la liberación de la esclavitud. Eran adolescentes y niños cuando sus padres salieron. Deuteronomio, el nombre de este libro, significa la repetición de la ley por segunda vez, o la segunda recitación de la ley. Y la hace Moisés por 40 días a la segunda generación que hemos descrito ya, y lo hace justo antes de morir.
Y esto ocurrió antes de 1405 antes de Cristo. Más que 1000 años, 1400 años antes que vino Jesús a la tierra. Un comentarista nos dice que la antigüedad del libro está encima de toda la literatura del mundo. Y su tema lo hace importante en todas partes del mundo civilizado. Manda el respeto de toda la raza humana en cuanto de su filosofía, historia, geografía y cronología, todo lo que es legítimo. Y al profetizar bendición y maldición sobre Israel, habló también de días futuros. Esta es profecía. Ya que Dios sabía y Dios está revelando y dando sabiduría a Moisés para que escribiera de cosas que pasaría en un futuro lejano. Dios sabía de antemano la caída de Israel. Entonces, Moisés empieza a escribir de las bendiciones que vendrá sobre de Israel si son obedientes. Después empezó a hablar de las maldiciones que caería sobre Israel y cómo Dios bien sabía de su caída y de que la maldición vendría sobre ellos por ella, nos da lo que va a acontecer. Y esta es profecía. Bien, muchos siglos después, profetizó de cosas que acontecieron al final del Antiguo Testamento, muchos siglos más tarde. Mientras Israel fue gobernado por Josué, también hubo varios jueces, después reyes. Y el pueblo fue dividido en dos partes. Todo esto aconteció antes, después de Moisés. Y después de muchos años y reyes, Israel caería en cautiverio, más o menos en el año 60. Antes de Cristo. Entonces, Moisés está hablando de cosas que va a acontecer 8 siglos después. Esta profecía está en Deuteronomio capítulo 28, empezando en versículo 36. Enfatizó una nación que vendría contra Israel. ¿Lo tienes abierto la Biblia? ¿En tu móvil quizás? ¿En tu ordenador? Bueno, tienes tú una Biblia en la mesa y ahora vamos a estudiarlo. Capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 26. Y dice Moisés, está hablando, te digo, de una nación poderosa que va a venir contra los judíos, contra Israel. Y dice, versículo 36, Jehová te llevará a ti, la nación de Israel, y al rey. Fíjate que en los días de Moisés no tenían rey, no era una nación todavía. O sea, era un pueblo, pero no tenían una patria hasta que entraron en Israel. Así que, claro, no tenían rey todavía. Moisés fue su líder, su libertador, y andaban con él durante 40 años en el desierto. Ahora han llegado a la orilla del Jordán, lo van a cruzar y van a entrar en la tierra prometida. Pero Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que ellos van a ser un rey sobre ellos. Al rey que hubieres puesto sobre ti, ahí está, a nación que no conociste, vendrá una nación contra ellos que no conociste, ni tú ni tus padres,
y allá, en esa nación, servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de bula a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Bien, vamos a ver cuatro cosas, detalles de esta profecía que se cumplieron. Vamos a leerlo aquí primeramente, predicho por Moisés muchos años antes que ocurrieron las cosas de que Moisés habla. Entonces vamos después que acontecieron lo que él profetizó. Ya te digo, 8 siglos después. Y vamos a leer del libro de Jeremías y de Lamentaciones para ver el cumplimiento de lo que se dice aquí. Aquí podemos probar cosas que cumplieron todavía en el tiempo del Antiguo Testamento. Vamos a ver la primera cosa. Bueno, hay muchas cosas y no lo vamos a tratar todos, pero 4 cosas importantes que iba a pasar. Te llevará y a tu rey a nación que no conociste. Y ahí servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. Ahora vamos a Jeremías. El libro de Jeremías, escrito ya 500 años más o menos antes de Cristo, y capítulo 52, el último capítulo de Jeremías, versículo 9. Aquí es el acontecimiento, aquí es cómo se cumplió. Jeremías lo está relatando. Moisés lo profetizó, Jeremías lo relata el cumplimiento. Dice, entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. ¿Ves? Se cumplió a pie de las letras, 8 siglos después que la profecía fue pronunciado. Vamos a ver otro. En versículo 37 de Deuteronomio 28. 28:37. Y serás motivo de horror. Ya lo he leído, ¿verdad? Y servirás de refrán y se burla de a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Vamos a Lamentaciones, escrito también por Jeremías. El libro de Lamentaciones, que pues es contemporáneo con el libro de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 2. A ver, aquí el cumplimiento de lo que acabamos de leer en la profecía. 15:16. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron, devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos. Lo hemos hallado, lo hemos visto. Esto es para ilustrar que tan literalmente y exactamente se cumplen las profecías. Tenemos la profecía y tenemos el cumplimiento. Vamos otra vez a Deuteronomio 28. Ahora vamos a leer versículos 49 y 50. Nos va a hablar del carácter de los invasores.
La primera profecía que vimos era lo de que él llevara el pueblo y su rey a Babilonia. La segunda, que iban a servir de refrán y de bula. Ahora la tercera es, Dios describió de antemano, por medio de Moisés, por la profecía, el carácter de los invasores babilónicos. Versículo 49 y 50. Jehová traerá contra ti una nación, veces futuro, 8 siglos en el futuro. Contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes, no lo nombra. Vamos viendo su nombre después. 50. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Un pueblo cruel los describe. Ahora vamos a Lamentación otra vez para ver cómo se cumpla. Lo voy a leer otra vez 50 para que vea los detalles. Gente fiera de rostro, que no tendrán respeto al anciano, ni perdonará al niño. Recuerda de que habla del anciano y del niño aquí. Ahora vamos, ¿dónde? A Lamentaciones otra vez, para ver el cumplimiento 8 siglos después. 5, capítulo 5 de Lamentaciones, el último, versículo 11 hasta 13. Violaron a las mujeres en Sion, los babilonios, los soldados, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos. ¿Recuerda que os dije que debía fijarse lo que harían con los ancianos, que no los iban a respetar? Aquí lo estamos viendo, el cumplimiento. Que eran gente feroz de rostro, violaron a las chicas, a las mujeres, y ni a los príncipes, los mayores, los más importantes, no lo respetaron. No respetaron a los viejos indefensos, ni tampoco a los jóvenes, como vamos a ver enseguida, en versículo 13. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. ¿Ves cómo se cumple la palabra de Dios? Estamos tratando la palabra de Dios para que sepamos que las cosas predichas en la Biblia, y son muchas cosas, se cumplen al pie de la letra. Otra cosa importante, el cuarto ya. La cuarta cosa era canibalismo. Deuteronomio 28 otra vez. 28, versículo 53 hasta 57. Y comerás el fruto de tu vientre, predice Moisés, por el Espíritu Santo, que lo sabe, porque es omnisciente, y el futuro para él es historia ya. Él es omnisciente. Y por eso, inspirando a Moisés, puede hablar de las cosas que seguramente va a acontecer, porque el Espíritu Santo ya la ve. Comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro, el asedio, el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo.
el hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren. Bien, seguimos. La tierna, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiera, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo y a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente. Por la carencia de todo en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Y aquí tenemos la profecía. Vamos al cumplimiento. Otra vez a Lamentaciones. 8 siglos después, para ver el cumplimiento literal. Exactamente como fue dicho. Lamentaciones 4:10. Las manos de mujeres piadosas, dice, cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Todo es para ver el cumplimiento de las profecías de la palabra de Dios, para que nos ayude a entender que todavía lo que falta cumplirse va a cumplirse. Ahora vamos a ver otra cosa en Deuteronomio, en la profecía aquí, en Deuteronomio capítulo 28. Casi tenemos que ir hasta el final de la profecía para ver un cambio. Todo lo que hemos leído tenía que ver con la invasión de una nación y resulta que era Babilonia, Nabucodonosor con su ejército que asedió a Jerusalén y después de meses, años podemos decir, pudo penetrar a la ciudad. Y mientras estaba resultando las cosas dichas en la profecía. Pero en versículo 64, vamos a ver una cosa interesante aquí. Dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Esta profecía es otra. Sigue adelante con el mismo profecía de Babilonia, los invasores y las tragedias que pasaría con ellos, pero ahora no está hablando de una nación, está hablando de muchas naciones. No es de Babilonia, sino que el Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Este tiene otro cumplimiento. Vamos a ver, sigue diciendo, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenas que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ahí empiece, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. El cumplimiento de esta parte de la profecía cubrió
muchos años. El otro tenía que ver con algo que acontecería en 8 siglos después, como he intentado de explicar. Ahora, este cumplimiento ocurrió todavía más allá. Cristo había venido a la tierra. Estuvimos hablando de lo que pasó antes de Cristo. Al hablar, al leer de Jeremías y Lamentaciones, pero entonces, años después, 500 y pico años después, nació Jesús. Ya empieza el nuevo calendario, ¿verdad? Empezamos a hablar de lo que pasó después de Cristo. Y esta profecía de ser esparcido entre todos los pueblos ocurre después de Cristo. Ya había subido a su Padre en el cielo otra vez. Y el cumplimiento del esparcimiento de Israel en esta profecía tomó lugar en el año 70 después de Cristo. Así que no tenemos esto en la Biblia, porque ocurrió después, 37 años después que Cristo ascendió al cielo otra vez. Así podemos añadir 670 años más al cumplimiento de esta profecía. Un periodo total de casi 1500 años después que la profecía fue dado. Ya no es 8 siglos, ya son 1500 años después, cuando habla de ser esparcido, porque esto pasó en 70, te digo, después de la conquista de Israel por Roma. Y su general Tito, él envió 17.000 judíos adultos a Egipto. Después de conquistar a Israel, les vendió a los ciudadanos a Egipto a duro trabajo. Y los que tenían menos que 17 años, los vendió públicamente como esclavos. Ahora, después de él, el emperador romano Adriano, que vivió desde 76 hasta 138 años después de Cristo, vendió un sinnúmero, no se puede contar, sinnúmero de judíos y sufrieron dura esclavitud y crueldad. Fue por los romanos entonces, en el primer siglo después de Cristo. No solamente en los primeros siglos sufrieron, sino por toda su historia. Cumplieron lo de versículos 65 hasta 67. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando la persecución llegó a su cima por Adolf Hitler. Vamos a leer versículos 65 hasta 67. Palabras de el primer escritor de la Biblia, Moisés. Y ni aún entre estas naciones descansarás, dijo él. Ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. No solamente esparcidos por todo el mundo, pero viviendo en un temor constante. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese a tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón, que aunque estarás amedrentado
y por lo que verán tus ojos. Cristo confirmó la profecía de Moisés en Lucas capítulo 1. Jesús también fue profeta. Lucas capítulo 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, escucha, a todas las naciones. Para que vea que esto no fue cumplido antes de Cristo, cuando los babilonios invadieron a Israel. Falta cumplirse porque Jesús lo está repitiendo aquí. Pero recuerda, Moisés dijo lo mismo, que iban a ser llevados a todas las naciones, esparcidos en todo el mundo. Y dijo también, Jerusalén será hollado por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y esta profecía empezaba a cumplirse en el año 70, 37 años después que Cristo habló estas palabras. Jerusalén desde entonces hasta tiempos modernos está hollada por los gentiles. Y será así hasta que el tiempo de los gentiles se cumple. Tendremos que hablar después del cumplimiento del tiempo de los gentiles. Desde los judíos rechazaron a su Mesías. ¿Ves? Vino esto como un castigo de parte de Roma contra Israel. Recuerda que en los tiempos de Jesús había un gobernador romano en Jerusalén, Pilato. Y leemos por todos los evangelios de los centuriones, eran romanos, eran soldados. Centurión, un centurión, estaba sobre 100 soldados. ¿Ves? Y ellos estaban ocupando todas partes de Israel, no solamente Jerusalén. Leemos de en Capernaum, en Galilea, que también había centuriones. Así es que en el año, ya te digo, el año 70, 37 años después de Jesús, los judíos rebelaron contra los romanos. Y entonces Roma, el ejército romano, entró, invadió a Jerusalén para conquistarlo totalmente. Antes de eso, tenían sus líderes judíos en Jerusalén, además que el gobernador romano, Pilato. Había cierto gobierno dentro de Israel. Pero ahora, cuando ellos rebelan, Roma toma control total de Israel. Desde que los judíos rechazaron a su Mesías. Por eso ocurrió esto. Y otra cosa aconteció en cuanto del Evangelio. Dios abrió la puerta del Evangelio a los gentiles, a los que no son judíos. Y la puerta sigue abierta hasta la fecha. Es el tiempo de los gentiles todavía. Ahora vamos a estudiar algunos pasajes del libro de Ezequiel. Solamente podemos empezar ahora porque está acabando el tiempo, pero vamos a ver lo que Ezequiel profetizó ya sobre los judíos, ya en el tiempo de que estamos leyendo últimamente, después de la invasión de Roma y el esparcimiento en toda la tierra. Esta profecía tiene que ver con ello, que los judíos están esparcidos. Ni era conocido todavía las Américas en aquel entonces. Pero los judíos llegaron a las Américas, esparcidos a las islas del mar, a Australia, a todos los continentes.
y no tenían patria. Desde el año 70 no tenían patria, esparcidos extranjeros en todo el mundo. Pero hay profecías dado antes de Cristo de que daría ánimo a los judíos mientras que están sufriendo estas barbaridades por haber rechazado a su Mesías. Entonces vamos a estar en Ezequiel 36 y vamos a empezar a leer en versículo 24. El profeta Ezequiel. Mira cómo dice, yo os tomaré, inspirándole el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés, que inspiró a Jeremías. Ahora el Espíritu Santo está dando la misma profecía a Ezequiel, muchos años después que Moisés. Y yo os tomaré de las naciones. Y os recogeré de todas las tierras. ¿Ves? Todo, otra vez, la misma profecía. Y os traeré a vuestro país, a Israel. Os daré corazón nuevo. Bueno, eso es 36. Ahora versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Está prometiendo un regreso. Después de tantos años, regresarán y habitarán en la tierra prometida. No ha terminado la obra que Dios está haciendo por medio de Israel, que está cumpliendo sus propósitos en los judíos hasta la fecha. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Capítulo 37, entonces, vamos a empezar en el siguiente programa. Vamos a ver un ejemplo, una parábola, podemos decirlo, algo que Dios mostró por visión a Ezequiel que tiene que ver con este regreso de su pueblo a Israel de nuevo. Y te voy a decir una cosa de antemano, esto no ocurrió hasta el siglo XX. Esta palabra os dejo. A ver si puede estar con nosotros en el siguiente programa y vamos a hablar de cómo la palabra de profecía ha cumplido, se ha cumplido definitivamente empezando en el siglo XX y sigue hasta la fecha. Ojalá que puedas estar con nosotros en el siguiente programa. Por lo pronto tenemos que despedirnos. Y esperar hasta la próxima vez. Que Dios os bendiga grandemente. Es mi deseo que el pueblo de Dios, no me importa dónde está, y quizás bajo ciertas diferentes denominaciones, esto tampoco me importa. Somos el pueblo de Dios y somos hermanos, y tengo un gran deseo en mi corazón que pueda dar lo que he visto en la palabra de Dios a mis hermanos en el siglo XXI. Hasta entonces.